Hello, hello, Leticia. Hi, teacher. Good night. How are you doing? How are you? Fine, thank you, teacher. Awesome then. How was your day? It's a good day, very good day. Awesome. I'm happy to hear that. All right. Nice. Yes. What about you, Carlos? How was your day? Oh, how it was really buzzing. Yes, I can imagine, right? Do you work? Yes, I work it. All right, then. Yeah, I can imagine, right? When we work, our days are always busy. Right, That's even true. if we don't work, right? Even if you stay at home, it's very busy at home when you need to do your chores, right? You need to do the dishes, do the laundry. That's also been busy. But yes. Yes. All right then. What about you, Carlos Emilio? How was your day? Hello. Hi, how was your day? Hello, teacher. Hi, how are you doing? How was your day? Very, very, very. ¿Cómo es? Stressful. Strong, strong. All right. Yes, it's okay, don't worry, I understand. All right, guys, I'm happy to see you again. All right. This is our second to last day, right? This is our, how would you call it? Yeah, el penúltimo día, all right, from this year, right? And remember that tomorrow we finish this. Also, we finish the platform, right? And como les dije, lo voy a aburrir hoy y mañana con eso todavía. Tenemos hasta mañana para terminar la plataforma, ¿ok? Antes de las 11:59, si ya la terminaron, no se preocupe, este mensaje no es para ustedes. All right, so don't worry. Remember that if you have any questions, you can ask me to my personal message, right? Tomorrow I'm gonna be free the whole day, all right? So you can ask me because today I was a bit busy as well. I worked during the day somewhere else. So sometimes that's the reason why I take a while to answer your questions. All right, but at the end I do answer them. So if you tomorrow I'm gonna have more time, so you can ask me. All right, I can dedicate the whole day for you if you have any questions about the platform. All right, because I understand tomorrow is the last day, and sometimes we feel stressed because of it. And you may know the answer, but because you're nervous, you may not know how to write it down. And that is totally normal, all right? So, si tienen preguntas, no se preocupen, me las pueden hacer, all right? Because remember, tomorrow is the last day to finish the course, right? What else? And, well, if you work, remind your human resources department to send the documentation before December 23rd. And if you are the one that delivers this information, remember that you have until December 23rd to deliver the documentation for the next group. All right, I think we're clear on that. All right, also Yes. guys, I almost forgot, I'm sorry. If you download the diploma from the platform and it's on two pages, also let me know so I can report this to technical support because they need to change that for you. Is your diploma okay? Para los que ya terminaron, no sé si el diploma está bien en ambas páginas o si le salen dos páginas. For example, the last course, you were having issues de que el diploma estaba y las firmas aparecían hasta en la segunda página. No sé si les está saliendo, no sé si les está sucediendo de nuevo o si les ha salido normal. Ha salido bastante bien el diploma. Yo no tuve Oh. ningún problema. Ah, Sale cabal awesome. completo el nombre todo y abajo la firma en una sola página. Y de Gio. ahí en la siguiente página sí aparecen los datos generales de INSAFOR.
Exacto, ajá, que son, digamos, lo que se cubrió, las horas y todo eso. Exacto, o sea, dos páginas tienen que ser. Sino que hay personas que les sale como, digamos, tres páginas. Una página, solo una parte del diploma, y las firmas que tienen que estar en la primera, así como usted le salió, le salen en otra, y luego en una tercera, le sale la parte trasera. So, del diploma, right? Pero si le salió así, perfecto. No sé si alguien le... Ah, vaya, chivo, then. Thank you very much for telling me. Gracias por decirme. ¿A alguien que sí le haya salido así, guys? O, si, no sé si todavía no lo han descargado. Teacher. Hola, Luis. Hi. Hi. En mi caso, las firmas me salieron en otra página. All right. Solo déjeme tomar notas, porque sí hago un solo listado. También me pasó con la clase ahorita anterior. So it will be Luis Díaz. ¿Alguien más, guys? Igual, si en el transcurso de la noche o del día de mañana logran terminar y descargar el diploma y les sale así, díganme para poder enviarlo a soporte técnico, right? So they can fix that for you. Mm-hmm. All right then. So you already know, tomorrow is the last day. Before 11:59, you have to finish that. Also remember that tomorrow we will cover the final exam in case there are some questions or if there are parts that you may not have understood 100%, we're gonna cover that tomorrow. So don't worry, all right? No se preocupen que vamos a cubrir el examen el día de mañana, all right? Okay then, so in that case, with that being said, let's start with the class. So guys, today we're gonna cover section 5.7, if I'm not mistaken. Actually, I don't remember, but it's from section 5. The difference between tell and ask. Do you know by any chance, guys? What is the difference between these two? ¿Saben la diferencia by any chance? Between tell and ask? Tell is decir, hablar, and ask is preguntar. Perfect, that is it, right? Tell, es como dijiste tú. Oops, ahí está. Decir, right? En otras palabras, we can say that is like dar una orden, right? O dar una orden. Y ya le puedo decir por qué digo esto yo. Y como tú dijiste también, ask is preguntar, right? Preguntar, ¿cuál era la otra palabra? Pedir un favor, right? O pedir un favor, all right? And also for these two, there is a formula, all right? Hay una fórmula para hacer preguntas, ¿sí? For example, vamos a hacer primero la de tell, all right? Tell. You use tell here plus the person you're talking about, right? O como nosotros le llamamos, the subject, right? El sujeto a quien nos estamos dirigiendo. Y déjenme hacer esto más grande, all right? Plus that, este that lo voy a poner en paréntesis porque no es obligación que lo lleve la oración. However, if you want to use it, that's okay, all right? That's no problem. Then the statement, all right? Luego, lo que ustedes quieren decir, right? Vamos a ponerlo aquí. Okay. So, con esa fórmula, guys, ¿quién me puede decir un ejemplo? Tell to the teacher that I need help with the final exam. Awesome. To the teacher that I need help with the final exam. Bye. Ya me dijeron ahí, right? That you need help. All right, awesome.
that it's a perfect example. All right, if you see here, let's use this real quick. All right, that one. And we're gonna use a green one. So tell, right? We already covered. Mm-hmm. To the teacher. Ya voy, Leticia. Solo terminamos de hacer acá. Okay. And help with the final exam. All right, cubrimos todos, todas las, todo lo que se necesita. All right, go ahead. Can you tell me when is the last day of English class? When is the last day of English? Right, perfect. And that's amazing. Se me adelantó, así que perfecto. All right, so to make questions, yeah, that's perfect. Thank you very much. It, actually, that was the next thing that I was gonna ask. That I was supposed to ask. So thank you very much, Leticia. This is how you make questions with tell, all right? Así es como se hacen las preguntas con tell. In this case, because it's an action that we're gonna perform, we use the verb can at the beginning, right? Como es una acción que le estamos pidiendo a la otra persona que haga, se utiliza el can. Can you tell me, right? Can you, Carlos, for example, tell me, Jennifer, when is the last day of English class, right? So that's perfect. In that case, the formula is different. Let me tell you how it's gonna be. So with questions, there are, well, in this case, it's gonna be four things you can start the questions with, all right? Para comenzar las preguntas, pongámosle que todo esto, guys, todo esto se llama, pongámosle fórmula, right? Formula, right? Let's use it like this. So, to make, this is an statement, all right? Esa es una oración, la primera que me dieron. Tell to the teacher that I need help with the final exam. I am telling that person, right? To tell the teacher, that's me, to help with the final exam. Es como que vamos a utilizar, por ejemplo, a Carlos y a Leticia, all right? Es como que Carlos le diga a Leticia, Leticia, dígale a la maestra que necesito ayuda con el examen. No le estoy pidiendo un favor, o sí, sino que le estoy ordenando, right? Que me diga a mí, Carlos le está ordenando a Leticia que me diga a mí que le ayude a él. Gran enredazo que acabo de hacer, I'm sorry. Con el examen final, all right? So that's it. En esta primera, no estoy pidiendo un favor, sino que le estoy ordenando a Leticia que me diga a mí que haga eso en la clase, right? Que les ayude con el examen, ¿sí? Ahora, también se pueden pedir, se pueden hacer preguntas. Podemos utilizar can. Podemos utilizar could you, right? Podemos utilizar también would you. Podemos utilizar oh, please, right? Comma. Aquí sería could you plus the formula. Aquí también formula. Y cuando digo formula, I'm referring to this, right? Vamos a poner así. Would you tell, right, that person? Así lo estamos haciendo. Como que digamos esto, all right? Igual aquí, okay? With these three, guys, with the following, pongamos aquí, you sound more polite. Do you remember what is polite, guys? Mm-hmm. Polite. This one. Yo sé que se acuerdan. Polite. Voy a dar una pista. Comienza con A. Cortés. Yes, ajá. Cortés o amable, all right?
Para sonar más amables o cortés, right? You use could you, would you, and please, right? For example, could you tell me when is the last day of English class? Would you tell me when is the last day of English class? Or please tell me when is the last day of English class, right? Con esas últimas tres, sonamos más amables, right? So if you want to sound more polite, you use the last three plus the formula, all right? Y aquí, guys, me faltó el más question mark, all right? Esa no se las tiene que olvidar, ¿sí? So it will be like this, all right? Esa siempre tiene que ir cuando están haciendo preguntas, all right? So we tell, guys, con tell, ¿estamos bien? Ya dijimos que esta, por ejemplo, all right? With this one, we are not asking for favors. We are telling the other person to do something, right? No estamos pidiendo favores con el tell, sino que les estamos ordenando a la otra persona que haga eso, all right? Les voy a poner el ejemplo con ask. Se parece un montón la fórmula, right? ¿Por qué? Hay solo un par de cositas que cambian. You start with ask plus the person, in this case is the subject. Doesn't matter who you're talking about, who you're talking to, right? Also, after that it goes to, and then it goes the request, all right? And it goes the request. For example, hagamos la primera, la pregunta, can you tell me when is the last day of class? Let's make it with ask. En este, como me dijeron allá, si se recuerdan, acá, ask es para preguntar o pedir un favor. Y tell es para decir o dar una orden, all right? Si ask es para pedir un favor, ¿cómo haríamos esta oración, guys? Esta, para pedir un favor, ¿cómo se haría? Esta es la fórmula. Pongamos la primera, la que dice tell to the teacher that I need help with the final exam. How would you make that a request? ¿Cómo harían ese un pedido? Ask the teacher. To the teacher. Huh? No, in this case, ask the teacher. Ask the teacher? Who? Ajá, porque el tú va hasta después. To need help. Do I need help? With the final exam. En este caso, como este ya se guest. Ask to the teacher to help me with the final exam. That's correct. En este caso, como ya se está pidiendo un favor, no ponemos el I need, right? Porque no, está bien, Joel, no se preocupe. Esa sería como la única diferencia, right? En este caso, como ya se sabe que es un pedido, ya se sabe que es un favor, entonces ya no decimos that I need, solo ask the teacher to help me. To help me with the final exam. That's correct. Ahí lo cambiamos. Instead of I need help, you say to help me with the final exam. All right? Okay. And that's it. All right? And that's it. Because here with ask, you are being more polite. And if you want to be even more polite, pueden ser aún más amables, también pueden utilizar could you plus the formula, also would you plus the formula, and el please plus the formula. ¿A qué me refiero con la fórmula? A esta fórmula, all right? A esta, ¿sí? So, for example, ¿cómo harían esta oración? En pregunta, siendo amables, utilizando el could you, would you, or please. Could you ask the teacher to help me? Perfect. The teacher to help me final.
exam. Y así, exactamente esto mismo. Lo voy a copiar para que vean. Exacto. Solo cambiamos por would. Y aquí también solo lo cambiamos por please. Y eso es todo, guys. Ahí podríamos omitir el you también. Sí, sorry. Ajá. That is correct. No, es más, ahí se tiene que quitar. Ajá. Solo, please ask the teacher to help me with the final exam. Right? Y aquí. Ah, perdón. En esto todo se deja porque es pregunta y el please no es necesario. El último no es pregunta. Sorry. So, could and would son preguntas. Ahí sí lleva la interrogante al final. Pero con el, si solo al principio va ask y please, lo vamos a poner a la par para que se entienda mejor. Estos dos. Otro color. Ah. Wait. Wait. No era eso lo que quería cambiar. All right, aquí está. Estos dos en anaranjado, guys, no lleva el question mark al final, ¿ok? Y tampoco lleva el you. Estos dos sí. Estos sí lleva el question mark at the end y llevan el you before ask, all right? Aquí no va. Aquí sí va, all right? Because the first two are not questions, all right? Are requests. The last two are questions. That's the reason why you get the question mark. Sí, las primeras dos. Estas primeras dos. Vamos a ponerle en otro color mejor. En rojito. Right? Estas primeras dos, rojo guys. Sangre. That's right. So, this one. These two. Allí sí va con signo de pregunta al final, porque sí son preguntas. Y como son preguntas, tenemos que decir a quiénes van dirigidas. En este caso, ajá, a usted, por ejemplo, a Joe, le puedo decir, Joe, could you ask the teacher to help me with the final exam? Porque le estoy diciendo a usted, right? En el otro se sobreentiende. Es una pregunta directa. Exacto, esa es una pregunta directa. En el otro se sobreentiende que yo le diga, que tú y yo estamos hablando, right? Ask the teacher to help me with the final exam. Y es más, las primeras dos no necesariamente son preguntas directas. Digamos que ahorita yo me fuera y viene Helen y le dice a ustedes, hey, ask the teacher to help me with the final exam. Ese ask the teacher se lo está preguntando en general a toda la clase, right? Y ya cuando yo regreso, alguien le hace el favor a Helen de preguntar. You know, Helen is asking you to, is asking for help with the final exam, right? En otras palabras, no necesariamente es así, pero generalmente se hace así. Estas dos es una pregunta en general y estas dos es una pregunta directa, right? Could you, Joel, ask the teacher, could you, Carlos, ask the teacher with the, to help me, right? ¿Estamos bien con este, guys? ¿Con la explicación? Ya. Yeah. Yes, right. Solo una pregunta. Dígame. ¿Va a reenviar esa pizarra, digámoslo así, al grupo de WhatsApp? Sí, es más, ahorita le voy a tomar un screenshot para que lo tengan. Okay. Ok, ya le tomé screenshot. All right, entonces, la práctica de hoy, ¿qué va a hacer? Déjenme escribirle acá. So the practice, guys, practice, is to make, is to use, ask and tell, right? Is to use ask and tell. And remember that one of them is to give orders, and the other one is to ask for favors, all right? Tell, recuérdense que es prácticamente dar una orden. Right? Porque no es lo mismo que yo le diga, díganle al maestro que necesito ayuda con el examen, a que les diga, pregúntenle al maestro si me puede ayudar con el examen. Right?
¿Cuál suena como orden? ¿La primera o la segunda? La primera, exacto. Entonces, tell, orden, ask, un favor. That's correct. O request. All right, como dice aquí, request. Remember that request is favor en inglés. All right? Request, favor en inglés. Right? Or favor. All right. So is it clear the practice? ¿Está clara la práctica, lo que van a practicar ahorita? Yeah. All right. So, en lo que practican, vamos a... Es más, le voy a enviar por el chat acá de Zoom. Dígame, William. Perdón, perdón. Dígame, dígame. Voy a mandar al chat, por favor. Ahorita, ahorita. Esperate, voy a enviar. Eso, vamos, esperate. No, o sea, solo el texto para yo copiar y pegar en otro archivo. Ah, vaya. Ah, pues espérame. Voy a volver a compartir la pizarra y compartirlo de aquí, copiarlo de aquí. Gracias, teacher. You're welcome. Vamos a copiar esto así. Solo denme un momentito, guys, en lo que copio esto y luego lo separo. Porque si lo separo, se me borra la pizarra. So give me a moment. Se lo voy a enviar al WhatsApp de un solo para que les quede de una vez. All right? So, wait. Quiero ver, aquí está. Ahí está la primera parte. Y la segunda. La segunda parte. Y esto también, que es importante. Sí. Y les voy a enviar esto también al chat de Zoom por si no pueden ver su WhatsApp en este momento. Quiero ver, asegurarme que se envíe acá. A los dos chats se los he enviado, guys. Through WhatsApp and through Zoom. All right, then. So let's go ahead and separate you by groups. Hoy somos bien poquitos. Probably everybody's busy. So vamos a trabajar en parejas, guys, para que se les haga más fácil todavía. Y para que todos tengan más tiempo de practicar. Yes, it's almost vacation. All right, then. Joel, dígame, perdón, no lo había visto. No, teacher, por estar buscando el chat, accidentalmente toqué. Ah, vaya, está bien, sorry. No, it's okay, don't worry. Vaya, como les digo, para que les salga más fácil, van a trabajar en pareja y para que todos tengan más tiempo de practicar. All right, so please accept the invitations and let's go ahead and practice, guys. If you have any questions, let me know, all right? Ni salir de los centros comerciales, nada. Tienen mero, mero. ¿Y vos qué onda? ¿Ya terminaste la plataforma? No, fíjate que tengo problemas con una que dos preguntas. Ya la formulé de dos formas diferentes y no me da. O sea, y son las únicas dos formas que se podían arreglar. Me he quedado así, digo yo, porque ayer así tenía bronca con la parte B del examen final. Ah, pues no me agarraba una, entonces vine yo, así la dejé, dije yo, como quien dice, que se vaya. Hoy que volví a entrar y volví a hacer esa, ya me la tiro buena.
Pero ya bajaste del 80, ¿ya? Sí, sí, ya voy por sobre 95, más o menos, 92, 95, por aquí vi. Está bien. Ya me regalaron la foto del certificado. Cabal, José, pero la meta es llegar al 100, como dice. Cabal, ¿y vos ya lo terminaste? No, espera, ya casi, por lo menos ahorita voy por el 70 y algo. No joda. Hay que ver, pero ya mañana lo termino. Total que llega al 80. Sí, pero mira, no lo vayas a malinterpretar, va. No, dale, dale. Pero hay que llegar al 100. No es por cumplirle a la plataforma, no es por cumplirle a Insafor, no es por cumplirle a inglés corporativo. No, es porque aprendas vos. Que tu tiempo aquí se ha invertido en buena forma. Es ya por capricho, ¿cómo? Ajá. Cabala, huevo. Sí, es como decía mi papá cuando estábamos en el cerro, capricho macho, cabrón. A huevo. Así está la cosa. Ah, pues. Ahí estamos. Por eso te digo, metele, viejo, metele. Mira, esta plataforma es fácil ya, porque te da la opción de hacerlo 2, 3 veces, 4, 5, las que te equivoquemos. Sí. Pero es bueno de que aprendamos eso. Va, entonces comencemos, pues. Dale. Démosle que. Pregunta. No la sí. Esperamos a ver si puedo compartir pantalla aquí para que la veamos. Dale, papá. Vos sos el genio informático. Vamos a ver si se puede. No, hombre, que se me reseteó la ¿cómo se llama? El laptop. La computadora y que me tuve que conectar por el teléfono. ¿Qué onda? ¿La ves ahí? Virus tienes ababosada. Sí, ya la veo. Ahí estamos. ¡Ay, qué lindo! Esos cabales. Ahí está, ahí está. Bueno, dice... Al final, ¿qué dijo aquí? Porque no escuché lo... Vaya, al final dijo que el TEL es para hacerlo como una orden y el ASK es para hacerlo como pedir un favor o una pregunta. Ambas formas. Ok. Entonces, el plus version el subject plus que es statement. El estado, el complemento, ¿qué te puedo decir? El resto correct. De la oración. That's el resto correct. De la oración. Cabal. O a veces en español le dicen predicado. El predicado. Complement statement, yes. Mm-hmm. O lo que quiere decir, that's it. Ay, teacher, con que no me acuerdo qué significa predicado en el idioma español. No, hombre. No, es con que just... no salga. Con que no salgas que sos testigo de Jehová, cabrón. Fíjate que no. Te iba a decir algo, pero no voy a hacer. Escribilo, Dios, ahí que el chat. Díganlo cuando me vaya. Ah, vaya. Voy a hablar de política y religión, está prohibido. Yes. Eso es cierto. Porque te pones a hablar de política, tengo bastante madera que cortar. Sí, no, cabrón. Y si te pones a hablar de religión, tengo bastante páginas de la Biblia que decirte. Yes, ahí estamos bien como amigos todavía. Cabal. Yes. Va, entonces, hagamos una, pues. Quiero ver, quiero irte, mejor dicho. No, guíame porque yo después te voy a ir y me quedé corto y qué sé. Ándale. Ya ves, pues andar saliendo a joder, ya ves. Y
Yes. Can you tell me the best English class? Dice. Can you tell me when is the last day of the class? Ah, puedes decirme cuándo es el último día de clase. Pero ahí no es este como orden, sino que es como un favor también. ¿Verdad, teacher? Teacher. Ya se fue. No te dejó. No, pero ahí está no, todavía. Ya va a empezar a hablar de política, mejor me voy. No, pero ahí está todavía conectado. Teacher. Teacher. Bueno, hoy no me conecto, Oli, ¿va? No me comas a Tigrita, ya tiene todo resuelto. La Tigrita viene nomás por cumplirle a la plataforma de inglés. Sería. Tell to my friend to call me after the meeting. Ajá. Usted arma más fácil las oraciones. ¿Cómo? Arma más rápido las oraciones. Quiero ver otra sería. Ask to your mother. How old is he? Is she? Ask to your mother. How old is she? Color qué? How old? ¿Cuántos años? Ah, color you. How are you? Sí, solo que a modo de pregunta sería así. Por decir, pregúntale a tu madre cuántos años tiene. Uh-huh. Luego, otro con tell, por ejemplo. Tell to your classmates that advanced that the English class. ¿Cómo? Tell to the partners that advance in the platform. Ajá. Sí. Sería también tell to your classmates that the English class of tomorrow is very important. Uh-huh. Dile a tus compañeros que la clase de inglés de mañana es muy importante. English class tomorrow is important. Sí. Ajá. Pero... Can you tell me when is the last day to work in the platform? Sería usar el tell, vean. El tell, ajá. ¿Me puedes decir si ya venía? Tell you. La otra podría ser. Can you ask to Maria
Can you no sé. Ask? Ajá, como lo podrías preguntar. Can you ask? Can you ask? Pero la Miss usa could. Entonces no sería can, sino could. No, sí pueden utilizar can. Sorry, que me meta. No, está bien. I'm sorry. O sea, sí lo pueden usar, pero digamos, el could, would y el please lo pueden utilizar si quieren sonar como más suavecito, más amables, que no se escuche tan exigente. Okay. Pero pueden utilizar el can. So, el can es yes. Like... El can es like muy strong. That's correct. Como que hacerlo. Muy rude. Yes, that's the word. More rude. Yes. So, okay. And if you want to sound more polite, just use cool, would, and or please. But you can use can, that's okay. Maybe that we can use for the manager or something like that. And can uh-huh. We can use for friends. That's correct. Uh-huh, uh-huh. So, because you already know them, right? There's more confidence between you. Uh-huh. Okay. That's cool. That's a cool example. Yes. Okay. Thank you, Miss. You're welcome. Thank you. Entonces, ¿cómo sería? Maybe could you ask Maria? Could you ask Maria? Maria. Could you ask Maria to visit the doctor tomorrow? Teacher, explíqueme ahí, porfa. Bueno, explíquenos, mejor dicho. Ahí el tell y el ask, pero aquí donde lo usó en can you tell me, como que lo puso para pregunta. ¿El can? O sea, el can lo pueden utilizar, pero digamos que es más directo. El could, el would y el please es como exactamente lo mismo que el can, pero siendo más amables. Porque no es lo mismo decir, ¿puedes preguntarle a la profesora que me ayude? ¿Puedes decirle a la profesora que me ayude? Right? So, for example, one is more polite than the other. Uno es más amable que el otro. Es como el could, el would y el please. Es como que dirías, ¿le puedes decir por favor? Right? ¿Le puedes decir por favor a la maestra que me ayude? Y el can es como que decirle a la maestra que me ayude. Siempre lo puedo. Teacher, y una pregunta. Uh-huh. O sea, pero lo que me confunde a mí, ¿cuándo sé que puedo utilizar el tell y cuándo sé que puedo utilizar el ask? Ah, sorry. El tell es cuando tú quieres ser más directo al hacer una pregunta. Sin sonar, que no te importe mucho, digamos, sonar amable, sino que dar una orden. Vaya, por ejemplo, con sus hijos. Usted le puede decir, decirle a tu hermana que venga para acá. Right? So you're giving that moment an order, right? Tell your sister to come here, right? Ahí está dando una orden. Or, for example, when you're at work, cuando está en el trabajo, y digamos que por algún motivo tiene que hablarle a su compañero de trabajo, right? Tell that person to come here, right? Cuando le están dando una orden. El ask, sí, pero el ask es como para pedir un favor, right? Por ejemplo, ask her to come here, right? Pregúntele si puede venir. No es lo mismo decir, pregúntele si puede venir, a que usted diga, dígale que venga, right? No le está dando opción. El tell, no, digamos, okay. Ajá, el tell, se lo voy a poner aquí en el chat. Tell, there are no options, right? Ahí, o sea, o lo hace o lo hace, right? Y el ask es pedir de favor que hagan algo, right? Pedir de favor que hagan algo.
y el tell, prácticamente no hay opciones, right? There are no options. You have to do it, right? Tiene que hacerlo porque tiene que hacerlo, right? Y el ask sí le está dando una opción, right? Es como que, por favor, decirle que venga, right? That would be the difference. No sé si hoy se diferencia. Ajá. Sí. Ah, ok, chivo entonces. Igual, si surge la duda otra vez. Estoy cortando vara. Yes. No, para nada. Vaya, ocupemos el de la para que me digan a mí. Decirle a la maestra que me ayude. Es diferente a que usted me diga, por favor, pregúntale a la maestra si me puede ayudar. Right? No es lo mismo. Uno es más directo y el otro se siente más amable. Exacto. So el ask es para pedir un favor y el tell es para decir una orden, que yo quiero que eso pase. Con las dos ustedes quieren que eso pase, pero el ask están siendo más amables, digamos. Están pidiéndole de favor o están pidiendo un favor. Uh-huh. That would be the difference. Teacher. Dígame. Sácame una duda. Yo no acuerdo bien qué es polite. Me suena, pero yes. Estoy perdido en el Amazonas. Don't worry. Polite es amable. So, cuando te dicen, be polite, le dicen, sea amable. Sea amable, ajá. Yes. Por eso me sonaba y no la he encontrado. No lo ocupo. That's okay. Pero sí eso significa amable. Okay, thank you, teacher. You're welcome, guys. If you have any more questions, let me know. All right, I'm gonna be here. Okay, thank you. Okay. Please. Vaya, don Emilio, Carlos. Vaya, entonces, Hermano, ahí. Ponga Karen. I want. Teacher, qué bueno que viene. Hey, yes, tell me. Justo tiempo. Teacher, I have a question with this sentence, because we made the sentence use the please. My idea in Spanish is, por favor, dile al jefe que no podría llegar a trabajar hoy. Pero no sé cómo conjugar eso. Ah, y lo puso bien. Solo para que tenga sentido, digamos, bórrele el I don't. Y I solo won't. Ponga el I don't. Antes del I won't. Eso, please tell my boss I won't be able to go to work. Y también lo puede poner, please tell my boss that I won't be able to go to work. Ambas son correctas. Tell my boss. That. Y de ahí lo mismo. I won't be able to go to work. Funciona con y sin el that. I won't be. Able, de be able to get to work. No. To get. No, in this case, to go. To go to work. Ah. Mm-hmm. Muy bien. Vaya, le toca a usted. ¿Cuál? Ahora vamos a ir con el ask. Con el ask. Sí, vamos con ask. Y con el ask vamos a empezar con... Siempre con el call. Si quieres, yo hago el call, tú el wall y yo hago el please. ¿Sí? Si quieres. Yo ahorita voy a hacer el call. Espérame, que aquí tengo un problema. Aquí, esta tontera no me marca. Raro esto. Vaya. ¿Me la va a dictar o la va a mandar al chat? Oh.
la voy a editar, pero dame chance, ahorita la voy a... La voy a armar, bye. Sí, la voy a armar ahorita. Vaya, arma. Podría tú. Quiero ver. Ajá. Vamos a ver. Ahí te va ahorita. Vamos a ver cómo me quedó esta. Qué lindo, amor. Espera. Ahorita. Could you, father, help me with an English homework? Y no sé si me la captaste. Could you, father, help me? Perdón. Call, no le escuché ahí bien. Call your father. Call your father. Espérame. Help me with an English. Help me with an English homework. Sí. Ahí te la mandé también. Vale, teacher, mire, no sé si nos quedó bien. Yes, pero ahí sería, could your father help me with... Could you work, could you work homework? Could your, father, como your de pertenencia, ajá. Father, 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 help me. No sería aquí. Could you ask your father? Exacto, ay, gracias. Este no, ajá. Yes, cabal, thank you. Cierto, porque le falta el ask. Ajá, que tenía mucho sentido. Could you ask? O sea, ahí sería, could you ask? Could you, could you ask your father to help me with the English homework? Could you ask your father to help me with, después, antes del help, to, Teo, help me with the, instead of the AN, o sea, ahí está bien, pero sería como con una tarea de inglés, o la tarea de inglés. Ah, vale. Una, con una tarea de inglés. Ah, pues. Con la tendría que ser, ¿verdad? Con la tarea. Ah, a N. Ah, pues sí, a N. Porque si es con una tarea de inglés, es a N. Si es con la tarea de inglés, o sea, solo una, el THE. English. Con la tarea de inglés, ajá, suena mejor así, ¿verdad? That's correct. Entonces quedaría, could you ask your father help me with the English homework? That's correct. Could you ask your father to help me with the English homework? Awesome. Yes. That's okay. Right. Okay. Thank you. Lo voy a, welcome. Lo voy a pegar ahí, William. Vale. Perdón, es que me perdí en mi pupusa. It's okay. Enjoy. Vaya, entonces la tuya es would, y la mía sería please. Sí. Entonces borramos esta, ¿va? Ya te la mandé ahí al chat. Entonces la mía sería would you ask your... Siguiendo el tema del jefe, your boss give me a work, for example, give me work. Aquí, ¿cómo sería, teacher? Para decir, ¿podrías decirle a tu jefe que me dé trabajo?
Sería the work or work? Would you ask your boss? Yes, would you ask your boss to give me a job? Pero yo haría ya, ¿verdad? Exacto. Would you ask your boss to give me a job? El teo. Bye. Me quedo. Perfect. Bye. Bueno, tócale. Bueno, no sé si está bien, pero trate de estructurarla mejor. Vamos a ver. La mía, la que falta es la, la de please más la fórmula dice. Please ask William's father if he will attend the school meeting. Por favor, pregúntale al padre de William si asistirá a la reunión de la escuela. Please, William, ask father. Perdón, que me vinieron a preguntar. Please, William. Si querías, pupusas. No, no, es otra cosa. Vaya, ahí está, mira. Please ask Williams. Bye. Bye, pero. Ya la copio, ya la copio. Bye. Creo que me regalan uno, un segundo aquí que quiero ir a ver lo que me vinieron a preguntar. Ya ven, espérenme. Ok, anotas la pregunta. Teacher, entonces quedó bien así. Sí, así está bien. Please okay. Ask William's father if he will attend the school meeting. Yes, that's correct. Thank you. Ah, pero esa lleva question mark, esa. Sí, ¿verdad? No, esa no. Esa no. La que sea please. Y la otra que les dije. Voy a perder. El ask, ask y please, al, si va ask o please al principio, no llevan question. No llevan question. Ok, mark. Solo come y will. That's okay, correct. Thank you. You're welcome. Bueno, solo regrese a William y regresamos porque ya casi la hora. Ah, sí, 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 es hora. No me había fijado. Y un minuto falta. Yes. Si le decís good night a la teacher, si decís le decís buenas noches a la teacher, pero bien bonito, vaya, escuche, para que escuche a la teacher, así no me enojo por el desastre que has hecho. Mi hija va a decir buenas noches. Ah, tiene muy bonita pronunciación de inglés, vamos a ver. Awesome. Good night. How are you? How are you? I'm good. How are you? Valentina. No, ¿cómo estás? Fine. Pregúntale cómo se llama. Awesome. ¿Cómo se llama? Pregúntale cómo se llama. En inglés, tú sabes. What is your name? What is your name? Yes. Pero más fuerte. What is your name? I am Jennifer. What is your name? Valentina Leticia. My name is Valentina. That is a pretty name. Yes. ¿Y el otro nombre? Está bonito. My second name? No, name. Leticia. Leticia. That's a pretty name too. Yes. Bye. Cool. Bye. Bye-bye. All right then. Solo hacen eso entonces, guys. Y regresamos, all right, porque ya es hora. ¿Qué regresamos ya? Porque como veo ya que ya son las 10. Yes. Y si me hacen el favor, guys, que está bien ordenadito su documento para que lo compartamos con los demás. Bye, Sabine. Thank you very much. All right, so let's go back. Okay.
All right, guys. I was able to go all over all the other groups, and you are doing an amazing job, guys. I would like to congratulate you because you were able to practice both things, ask and tell. Do you feel that now is clear? ¿Sienten que hoy sí está claro? Remember that ask is to for favors, right? And tell, it's to give an instruction, right? Tell, dar una orden, ask, pedir un favor, all right? So that's it, solo de eso acuérdense, all right? So guys, do you have any questions before we go? ¿Tienen alguna pregunta antes de que nos vayamos? Sí, yes. Estábamos viendo con Yosemite que, porque en algunas preguntas termina así como a las 12, pero diga, o a las 4, pero no especifica si es de la tarde o de la mañana. ¿Está correcto así? Sí se tiene que decir a qué horas. A menos que si dice at 4, se puede entender que es a las 4 de la mañana. O si dice at 16, at the 16 hours. Pero casi nadie ocupa las 24 horas. Ajá. Yo les recomiendo que diga at 4 p.m. All right? At 5 p.m. Ahora, también hay personas que sobreentienden que si se dice 2, 3, 4, 5, es en la tarde, no en la madrugada. Pero es preferible que usted especifique a qué hora del día. At 4 p.m., at 4 a.m. Y para especificar una o la otra es a.m. or p.m. And that's it. Pero eso sería lo correcto. En el spoken English lo va a escuchar sin el a.m. or p.m. Pero eso genera confusión porque no especifican a qué hora del día es. Yo le recomiendo que utilice a.m. o p.m. para asegurarse que la otra persona entienda qué hora le está hablando. Ok. Gracias. Mm-hmm. You're welcome. Do you have any other question, guys? No? No. All right, then. Okay, perfect, then. So remember tomorrow. That, yes, tomorrow we're going to cover the test, all right? The and tomorrow is the last day. That's correct, yes. The last day of this year. All right, guys, so thank you very much for joining the class. I hope to see you tomorrow. Take care. Cuando el otro módulo? I don't have the dates, but it's in January. Es hasta enero, el otro. Yes, todavía no tengo las fechas, generalmente es a mediados. Okay, thanks very much. Good night. You're welcome. Okay, you too. Good night. Bye-bye, guys. Take care. Bye-bye. Bye-bye. Take care. Bye-bye. Bye. Take care.